Yo llegué hace unos 42 años. En ese entonces, de aquí para arriba eran bosques. Mi papá me trajo para esta finca. Esto era montaña. Montaña donde había oso, danta. Mi papá, cuando él compró ahí, era un ranchón. Y eso no había ni carretera, no había nada. Este río nos servía a nosotros en esa época de sustento alimentario. Entonces nosotros veníamos y pescábamos aquí. Pero desafortunadamente ese conflicto hizo que todo esto quedara solo. Este conflicto que hubo, el gran perjudicado fue el medio ambiente, por ambas partes, por donde lo miremos. Cuando se entró la violencia, aquí pues los grupos se apoderaron del territorio y lo que uno conservó, ellos vinieron y lo destruyeron. Eso daba tristeza cuando uno escuchaba esas motosierras al ponérsela a un caracolí de 200, 300 años, eso impacta. Cerca, por traer todo y se acabó. Se perdieron como más de 10 cosechas de café. Porque el café ahí estaba ahí en la mata. Pero ni se limpiaba y él se caía. Y también las bombas que caían, las ametralladoras. ¿Quién soportaba eso, los impactos? La naturaleza, por cierto. Claro, porque cuando nosotros vivíamos arriba en la sierra, yo tenía una huerta y en mi huerta había repollo, zanahoria, cilantro, cebollín, ajo. Lo que cambió fue que como nosotros nos ausentamos tanto, hubo gente que la agarró a meter ganado y todo lo destruyó porque acabaron los pastos. Entonces dejaron fue apenas el puro rastrojo. Entonces sí, o sea, para mí eso es como llegar uno y decir, ¿de qué vamos a vivir? Esperar de que de pronto la gallina pusiera para vender el huevito, para comprarle la panelita a los niños o para la comida de mi esposo luego el otro día de volver. Se sentía uno triste, desmotivado, así como con las manos amarradas, que no se podía hacer uno nada. Pasa una época donde hay muchas concesiones mineras donde empieza a verse mucho el deterioro ambiental que hacen de que cualquiera pueda llegar al territorio a cultivar, a tumbar, a cortar madera en los árboles sin ningún tipo de control. Yo comparo desde ese entonces cuando yo vine a estos tiempos, los ríos no crecen como antes, se dan avalanchas, deslizamientos. Ahora llueve, medio crece y vuelve otra vez y queda bajito. Hoy eso nos ha obligado a comer pescado purina. Hoy nos ha obligado a hacer criaderos. Uno siente que el medio ambiente pues ha sido muy golpeado. El agua está supremamente sucia. Está mejor dicho. Entonces así los niños, ellos no contienen la sed y les toca consumir eso. Espero no vivir esa época de otra violencia por causa del agua. Esta vez pasada era por causa de tierra, por causa de poder, por causa política. Pero por agua, imagínense usted, ¿cómo podría ser? Entonces el pueblo inicia una manifestación pacífica donde se reclama
un poco el abandono que hay en la parte social y estructural en la zona, y se crea una mesa de negociación entre todas las partes. Por ahí a las 10 reuniones se logró de firmar la resolución 1465. Donde se plasma el primer programa de compensación forestal, digamos, a nivel nacional. Pero venía un componente importante, y es que en todos los programas debería haber lo que eran las capacitaciones. En esas capacitaciones se empezó a enseñarle a la gente, pues, que no se talara, que no se quemara. Y empezamos a gestionar y a poner en la mesa nuestras dificultades, nuestras aspiraciones y el sentir de toda una comunidad. Tengo unas maticas de ají, por allá tengo orégano, y eso fue una experiencia muy bonita. Muy bonita porque donde yo iba a la tienda a comprar, ahora pues el cebollín lo cojo de aquí mismo, de mi huerta, el tomate también lo sacaba de mi huerta, y espero que poderla volver a reactivar. Este bosque lo construimos nosotras las mujeres de Azumabe. Tenemos estos árboles, los plantamos nosotros. De aquí para abajo tenemos un mini bosque. Escuchen los sonidos. Las guacamayas, que sí, cuando entramos hace 4 años no había un sonido de eso, y ya lo pueden escuchar. Que sea aquí donde está la seguridad alimentaria de nosotros, una parte, ¿no? Buenos días. Bienvenidos. Bueno, nosotros tenemos un proyecto que se llama un torneo de microfútbol ambiental. ¿Cómo se llama su equipo? Tolerancia. ¿Cuál más? Compromiso. Y cada partido le damos una charla referente al medio ambiente. Hemos logrado hacer un plan estratégico territorial entre 14 veredas, las cuales uno de los puntos principales o un eje ha sido ese: proteger el medio ambiente. Y eso es hermoso, porque nuestro pueblo revivió. Ya no era el pueblo maldito que teníamos en tantas cosas que vivimos. Y aquí está, viviendo, feliz. Entonces, que sepan que no tienen que inventarse cosas allá y venir a traer proyectos desde sus escritorios, sino que se vengan a sentar con nosotros, que ya hay un plan estratégico. Y lo más importante es que esa enseñanza que nos quedó de esa historia la tengamos muy presente, para no caer en ese error de la repetición, que no se vuelva a repetir, porque Colombia no aguanta, no soporta otro suceso como de esa, en ese nivel. Como quisiera volver a la ternura de aquellos tiempos, como quisiera mirar a mi pueblo sin sufrimiento, pero miro y veo que ya no puedo, que ya no puedo, porque ahora los tiempos se están cambiando. Se están cambiando. ¿Por qué, Dios mío? ¿Por qué el mundo se está acabando? ¿Por qué, Dios mío? ¿Por qué el mundo se está acabando?